Buenos días, profesor. Buenos días. Hola, no, profesor. Hola de nuevo. Muy bien, vamos a continuar ahora con la clase. Página 41 de nuestro libro de aritmética vamos a desarrollar hoy. Página 41 del libro de aritmética, por favor, abierto. Multiplicación de números decimales. Entonces, vamos a ir a resolver el problema número 2. Me dicen, resuelve 71,3 por 2,7. Bueno, ya todos sabemos que para multiplicar números decimales no necesito considerar la coma en un principio. Debo considerarlos como si fueran números naturales, sin coma. Entonces, vamos a tener 7,13 multiplicado por 27. Y eso, vamos a hallar el resultado. 21,279. Correcto, 9. Luego tenemos 49 por acá. Dos por tres, seis. Dos por uno, dos. Y dos por siete, 14. Uno. 15.
12. Llevo 1, 9. Y 1 finalmente. Y entonces, ahora lo que sigue es colocarle la coma decimal. Vemos entonces que el primer número decimal tiene una cifra en la parte decimal. Y el segundo tiene también una cifra. Sumamos esas cifras. Una cifra más una cifra. Dos cifras. Entonces el resultado tendrá dos cifras en la parte decimal. Por lo tanto tendremos 192,51. Y ahí tendremos el problema número 2 resuelto. Problema número 3. Efectúa 1,2 por 1,3 por 2,1. Bueno, ya sabemos sin coma, ¿no? 12 entonces será multiplicado por 13, ¿no? Y tenemos 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 1 por 2, 2. Y 1 por 1, 1. Y entonces vamos a tener ahí que 6... 5 y 1, 156. Bueno, esto ahora se va a multiplicar por 21, porque también no se considera la coma. 156 por 21. Multiplicamos, 1 por 6 es 6. 1 por 5 es 5, 1 por 1 es 1, 2 por 6 es 12, llevamos 1, 2 por 5 es 10, 11, llevamos 1, 2 por 1 es 2 y 3, 6, acá tenemos 5 más 2, 7, y acá tenemos 1 más 1, 2, y acá 3. Aquí a tener cuidado con algo. Ojo. Al haber multiplicado 1,2 por 1,3, acá 12 por 13, sin coma, nos daba 156. Sumamos 1 y 2. Este decimal tenían que tener dos cifras en la parte decimal. Sería 1,56 acá. Pero ese 1,56 tenía que multiplicarse con 2,1. Entonces no se considera la coma, ¿no? 156 por 21. El resultado obtenido era 3,276, que iba a tener dos decimales más un decimal de acá, tres decimales. Otra forma de ver esto es sumar los decimales, las cifras de los decimales iniciales. 1,2 tiene una cifra en la parte decimal, 1,3 tiene una cifra en la parte decimal y 2,1 tiene una cifra en la parte decimal. Una cifra más una cifra más una cifra, tres cifras. Por eso el número final, el resultado final, tiene tres cifras en la parte decimal. El resultado de ese producto es 3,276. Me avisan para poder continuar, por favor, cuando han anotado. No, pues ahí ya lo terminé esa. Pues sí, ya terminé. Yo también, profesor. Ok. Yo también pensaría que...
Ok. Digamos entonces, nos vamos al problema 4. A ver, el problema 4. Problema similar al anterior, pero ahora tenemos un factor más. Tenemos 4 factores ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 2,8, o sea, 28. Vamos a escribirlo bien ese 2. 28 por 63. Tres por 8, 24. 3 por 2, 6, 8. 6 por 8, 48. 6 por 2, 12, 16. Cuatro, 16, 7 y 1. Ya está. Esa cantidad la multiplicamos por 3,7. O sea, 1, 7, 64 por 37. Recuerden que siempre sin coma. Veintiocho, 44, 30, no, 44, 32. Acá, 44 llevo 4, 7 por 7, 49 y 4, 53. Y acá es 12. 3 por 4 es 12. 3 por 6, 18, 19, 21, 22, 5. Bueno, 8, 6, 12, 5, 6. Y esa cantidad se multiplica por 13. 6, 5, 2, 6, 8 por 13. Tres por 8, 24. 3 por 6, 18, 20. 3 por 2, 6, 8. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18, 19. 1 por 8 es 8. 6, 2, 5 y 6. Ahora sí reducimos 4, 8, 14, 8, 14, 8. Tenemos 1, 2, 3, 4. Una cifra en la parte decimal, una cifra y una cifra. 4 cifras. Quiere decir que esto es 84,8484. Profesor, su pantalla se ve muy lenta, no sé qué pasó. Ok. Debe ser tu internet, Ayón. Debe ser tu internet. Número 5 ya viene resuelto. Número 6. Determina el perímetro del octógono regular. Esto lo relacionamos con lo que hemos trabajado en geometría. En geometría ya hemos visto este tema de polígonos. Entonces, ¿qué sabemos? Que un polígono regular es aquel que tiene todos los lados iguales. Entonces,
Si ya tenemos el valor de un lado, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene un octógono? 8 lados. Entonces multiplicamos 2516 sin coma, por 8. Para saber el perímetro, que es la suma de lados, ¿no? Tengo que sumar todos los lados, lo mismo que decir esta cantidad por 8. Esto será 48. Esto será 12. Esto es 41. Esto es 16, 20. Y ya tenemos el número resultante al que le tengo que poner la coma. ¿Cuántos decimales tenía este número? Tenía 3 decimales. Por lo tanto, el resultado tendrá 3 decimales también. 20,128. Y ese será el perímetro. Centímetros, ¿no? Centímetros. Ok. Yo digo al profesor. Bueno, ya terminó, pero. Ok. No me importa, por lo menos termino. Me van a estar disculpando. Desde el día de ayer en las tardes yo no estoy contestando el teléfono porque estoy haciendo un esfuerzo de verdad para cumplir con las clases de ustedes. En la tarde yo me desconecto y estoy guardando reposo absoluto y no estoy atendiendo. Entonces quiero que entiendan eso, por favor, cuando me escriben. No es que no quiera contestar, sino que estoy... En ese momento descansando porque el malestar que siento es muy grande, ¿ya? Profesor, ¿qué tiene? Todavía no lo sé, los resultados me los entregan el día de hoy en la tarde. Está bien, profe. Parece que tiene gripe, profe. Ojalá que sea eso. A mí también me dio gripe y la voz incluso afónica. Casi estaba sin respirar y también estaba tosiendo. Profesor, ¿le duele la garganta, todo eso? La garganta, la cabeza, la espalda, el pecho, todo me duele. Yo creo que la gripe da más fuerte. ¿Por qué tengo acá en mi casa? A ver. A ver. Ya está el número 4 y el número 6 anotado, chicos, ¿no? Sí. Ya, muy bien, vamos a entonces a continuar con la resolución del problema número 7. En el número 7 también aplicamos geometría. Atención, porque en la parte de la tarea también vienen este tipo de problemas de áreas. Ustedes a estas alturas ya deberían saber que el área de un rectángulo es base por altura, ¿cierto? O, en otras palabras, la medida del lado mayor por la medida del lado menor. Entonces, vamos a trabajar eso. ¿Cuánto mide el lado más grande? 4.31. Entonces, ponemos el número sin coma, 431, que se va a multiplicar ¿con quién? Con el lado más pequeño, que es 2,7, 27 nada más. Entonces, multiplicamos, acá será 7, acá será 21, ¿no? Llevamos 2, 28 y 2, 30, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y acá tenemos 7, 3. Mamá, recién acaba de empezar la clase. Claro. 6.
Y acá tenemos 11. Y el resultado que obtenemos, le vamos a colocar la coma decimal. Tenemos dos decimales de acá y uno de acá, son 3. El resultado del área es 11,637. Como es área, será centímetros, pero centímetros cuadrados. Recuerden que el área siempre va a estar expresada en unidades cuadradas. Muy bien, problema número, ahí lo dejo anotado para que no lo pierdan. Problema número 9. La 9, no, la 8. Para acercar un jardín, ojo con el problema 9, para acercar un jardín se necesitan 56,4 metros de alambre. 56,4 metros de alambre. Para acercar el jardín, es decir, para ponerle una cerca alrededor de todo el jardín. Si el metro de alambre cuesta 2,21, ¿cuánto le falta a Leonardo si en este momento tiene 87,60 soles? Primero que tenemos que hacer es sacar el cálculo de cuánto es en soles de lo que voy a necesitar en total para acercar mi jardín. Si necesito 56,4 metros de alambre y cada metro cuesta 2,21. Entonces vamos a multiplicar esas cantidades, ¿no? 564 por 221. Y entonces tenemos que acá es 4, acá es 6 y acá es 5. Acá tenemos que esto es 8. Acá esto es 12 y acá será 11. Acá nuevamente 8, acá 12 de nuevo y acá 11. Esto que voy a poner acá va a ser el precio total, el valor total que me va a costar cercar mi jardín. 4, 14, 16. 4, 2 y 1. Y entonces pongo la coma decimal. Tenemos un decimal en el 56,4 y dos decimales en el 2,21. Son 3. El resultado será 124,644 soles. Pero Leonardo solamente tiene en ese momento 87,60, dice, ¿cuánto le falta para que complete? Entonces, 124, 644, ya nosotros sabemos que para restar, sí es importantísimo la posición de la coma decimal, eso menos 87,60. Y esto debe restarse. Acá falta un espacio, completamos con 0. 4, 4, 0, 7, 3. 37 soles. 0,44 céntimos. Eso es lo que le falta para completar el valor de la cerca para su jardín. Profesor, ya terminé. Profe, ya terminé. Profesor, ya terminé. Dime, profesor. ¿Por qué todo el mundo ahora dice
Ya terminé, profesor. Rápido. Sí, sí. Ah, profe, lo que le estaba diciendo es que había tenido un té, que tengo un té, que es buenazo para esos problemas, profe. ¿Así? ¿Qué té es? A ver, ¿cómo le puedo hacer llegar un profe el té? Eucalipto bueno. También. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, profesor. Antes me había dado a mi tío, que antes estaba con COVID en su casa, le había dado algo y se había recuperado con un té o algo, le había dado. Algo que ya no me recuerdo ya. Pero sí se había recuperado de COVID. Profesor, buenos días, disculpe. Sí. Él habla papá de John. Dígame, señor. Sí, bueno, yo lo noto así, que está mal con la garganta. Entonces nosotros hemos tomado un tipo manzanilla así filtrante, que es chino. Ya. Y bueno, eso de repente le puede hacer bien. Es jengibre con menta. ¿Cómo le puedo hacer? Yo tengo una cajita acá, le puedo habilitar para obsequiarle, para que tome, para que pruebe, a ver, de repente le cae bien. Muchas gracias. No sé, lo podría dejar en el colegio quizás. Hoy día va a estar atendiendo a mis 9.000 de 9 a 11. Y bueno, ella me lo haría saber de repente y podrá darme yo una escapada para poder en la tarde, para como que me voy a recoger mis resultados, uh-huh, para recogerlos. Ya, profesor. Entonces yo ahora, dentro de una horita, sí voy a darme una escapadita y le dejo la misma de mí entonces. Muchas gracias. Usted pruebe, ojalá que le caiga bien, porque sí, sí, sí es bueno, porque le he recomendado y bueno, las personas me han dicho que sí es bueno. Yo muchas gracias. También, cuando he estado mal, también le he tomado. Muchísimas gracias, muy agradecido. Ya, profesor, ya. Entonces, ya nos comunicamos entonces. Eso okay. Lo tiene que tomar bien, bien caliente. Ya. Ya. Gracias. A ver, entonces, chicos, el número 10 dice, el precio de una taza y un plato es 5,32 y 6,27 respectivamente. Eso quiere decir que en ese orden, chicos, la taza cuesta 5,32 y el plato 6,27. Ojo, si me mencionan primero a una cosa y luego a la otra, y al final me dicen que los precios son respectivamente, también tienen que ser en el mismo orden. Entonces eso anotamos para no olvidarnos. Siempre anotamos esos datos en los problemas cuando se presenten, porque es importante que no se mezclen las cifras. Entonces, una taza me va a costar 5 soles 32. Y un plato y un plato me va a costar 6,27. Si tengo 8 tazas y 9 platos y deseo completar la docena en ambos utensilios, ¿cuánto tendré que gastar? A ver, quiero tener una docena de tazas y quiero tener una docena de platos. Pero yo en este momento tengo en el lugar donde tengo mis utensilios, tengo 8 tazas yo. Eso es lo que tengo. Tengo 8 tazas. Tengo 8 tazas y además tengo 9 platos.
Eso es lo que tengo en mi poder. Pero quiero tener una docena de cada uno. Eso quiere decir que me falta, para completar mi docena de tazas, 4, ¿sí o no? 4. Y me falta para completar mi docena de platos, me faltan 3. Entonces, dice, deseo completar la docena, ¿cuánto tengo que gastar? O sea, me faltan 4 platos, tengo que comprarlos. Me faltan 3 tazas, me faltan 4 tazas, perdón, tengo que comprarlas. Me faltan 3 platos, también tengo que comprarlos. ¿Qué hago para saber cuánto tengo que gastar? Multiplicar el valor por aquella cantidad que me falta. Entonces, vamos a multiplicar en el caso de las tazas, 532 por 4. Cuatro por dos es 8. 4 por 3 es 12. 4 por 5 es 20, pero como llevaba 1, 21. Ahora le vamos a poner la coma decimal. Como la taza tenía 2 decimales, 2 cifras en la parte decimal, esto será 21,28. En el caso de los platos, cada plato costaba 6,27. Bueno, vamos a colocar 5,627 y se va a multiplicar por 3. Y vamos a tener 3 por 7, 21, llevo 2. 3 por 2, 6, 8. 3 por 6, 18. Igual teníamos 2 cifras en la parte decimal. 18,81. Entonces, para completar mis tazas voy a gastar 21,28. Para completar mis platos voy a tener que gastar 18,81. Pero no me piden independientemente, me piden cuánto tengo que gastar para tener la docena de los dos. Debo sumar entonces 21,28 más, recuerden que cuando se suma o se resta, la coma decimal mantiene su alineación. 18,81. Esto será 9, esto será 10. La coma no se mueve, esto será 10 y esto será 4. 40,09 soles es lo que tengo que gastar. Pero ya terminé. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profe. Muy bien, chicos. ¿Alguien falta? Ya he terminado de copiar, profesor. Ok, ¿alguien falta? No. A ver, chicos. Si se han dado cuenta en la clase de álgebra, una vez que terminé la clase, yo mandé la imagen que estamos haciendo acá en la pizarra negra cuadriculada, ¿verdad? Esa imagen ustedes la pueden ampliar en su laptop, en su celular, en su tablet, en el dispositivo que tengan. La visualizan como imagen, la pueden agrandar y pueden ver y por ahí algo si se les escapó anotar o tienen alguna duda, ¿ya? Las clases están subidas, todas las clases están en la plataforma, a excepción de las de hoy. Yo también tengo esa aplicación de Windows, Meet Word, pero lo único que no sé es cómo inicia la sesión en esa aplicación. ¿Perdón? Profesor. Debes tener una cuenta de Microsoft. Acá dice Microsoft Whiteboard. Pizarra blanca de Microsoft. Esa imagen, pero yo la abro en, ¿cómo se llama? En PDF, creo así. Yo la abro ahí. Ya, no hay problema, pero yo les estoy mandando las imágenes al grupo para que no haya problema de repente algo se escapó por ahí, ¿ya? Ay, profesor, el libro, lo que trabajamos en clase, ese también lo va a mandar. No, porque del libro ya ustedes lo tienen en su libro. Ah, sí. Y eso es lo que van a trabajar del 11 al 20, ¿ya? Esos problemas que siguen del 11 al 20, eso lo van a trabajar ustedes y me lo van a enviar también.
Bueno, chicos, sí, profe. Eso es todo. Pasen un fin de semana muy bueno. No se olviden, por favor, de enviarme sus evidencias y del día de mañana enviarme sus, fotos de sus cuadernos, de las clases y de la parte del libro que han desarrollado conmigo. Aparte de la tarea, tienen que enviar eso también. Es muy importante. Ustedes no lo envían, yo me voy a tener que estar en la penosa necesidad de tener que poner una nota desaprobatoria porque no me están entregando, y eso se les informó con tiempo, eso se les informó al empezar el segundo bimestre. Entonces, háganlo, por favor. Los viernes y el sábado yo estoy enviando reporte. Ya saben, todos los sábados yo envío reporte más o menos promediando a las 6 de la tarde. Otra cosa, vayan preparándose y vayan repasando, revisando las clases. Como vuelvo a insistir, las clases, todas mis clases están en la plataforma hasta el día de ayer. Solamente faltan las de hoy, que voy a tratar de subirlas hoy mismo, de ser posible. Vayan repasando, revisando esos videos, esas clases, sus ejercicios en el libro, en el cuaderno. Porque la próxima semana estamos terminando la primera unidad del segundo bimestre. Y cuando nosotros terminemos la primera unidad del segundo bimestre, va a haber evaluación. Esa evaluación va a ser en la semana 6. Una hora, la primera hora de clases va a ser evaluación de la primera unidad. Y la segunda hora va a ser avanzar con el tema que corresponde según temario. Entonces, y esas evaluaciones van a ser vía Zoom. Yo te voy a poner en la pantalla el examen y en ese momento yo voy a tener que visualizar qué es lo que estás haciendo. ¿Ya? El que no tiene cámara, lamentablemente no será evaluado. ¿Ya? Ahora, no se olviden tampoco, se viene el Día del Padre. Y el día de mañana, viernes, vence el plazo para la entrega de los números que ya coordinaron con sus respectivos tutores. Entonces, el día de mañana, si alguien quiere presentar algo, hasta mañana a las 9 de la noche tiene para entregarlo, por favor. Sí, profe. Si alguien adicional a lo que lo ha coordinado con el profesor quiere enviar algo más, profesor, yo quisiera hacer esto, háganlo sin ningún problema. Se lo envían a su tutor o me lo envían a mí, pero hasta mañana a las 9, ¿ya? Bueno, chicos, ahora sí los dejo. Cuídense mucho. Nuevamente, muchas gracias al papá de John por lo que va a dejar. Pero cuídense, muchachos. El clima está bastante, bastante complicado. Y ya nos vemos el día lunes. Ya, profesor. Cuídense todos. Cuídense.